Dígame. Hay una carta en el suelo. Gracias, muchas gracias. Johann Hurgi. Pasaporte, por favor. Gracias. ¿Señor Hayes? Sí. ¿Objeto de su visita? Negocios. ¿Tiene alguna cosa que declarar? No, nada. Bienvenido al país, señor Hayes. Muchas gracias. Señor Hurtil. O paga usted 1.000.000 de francos o esta cuenta se hará pública. Si quiere que las cuentas bancarias de sus clientes sigan secretas, no les pagará 10.000.000 de francos. Espere instrucciones. No lo entiendo. ¿Por qué vamos a tener que pagar 10.000.000 de francos a esa gente, sea quien sea? ¿Qué hacemos? ¿Ir a la policía? ¡Jamás! Diga. Ha llamado el señor McGowan. Insiste en verle, señor. Quiere que le reciba enseguida. Muy bien. Cuando llegue, la recibiré. ¿Otro? Un americano, McGowan. Antes me llamó Ger Costa, desde Ámsterdam. Dijo que era un asunto de extrema urgencia. Creo que necesito una copa. ¿Quiere usted? Sí, gracias. ¿Ha oído el nombre de David Christopher? ¿Se refiere al americano de Ginebra? En América estaba en el Departamento de Justicia. Tiene muchos nombres y tiene mucha influencia, como bien sabemos los dos.
señora. Señora, ¿qué diablos está haciendo? ¿Había usted pensado aparcar aquí? Oh, perdón. Me marcho. No se moleste. Espere un momento, ese se va. Le reservaré el sitio, pero esta vez deprisa. No, lo siento, este sitio es para ese señor. ¿Lo ve? Ya está solucionado. ¿Me perdona? Ya la he perdonado. Bien. Los que tenemos un Ferrari debemos unirnos. Hasta la vista. ¿Usted otra vez? Parece que sí. Señora, vamos a tener que dejar de vernos tanto. Sí, van a murmurar. Me está esperando... Perdone, tengo hora para ver a Johan. Sí, yo también. Entonces vamos a hacer una cosa, echarlo a cara o cruz. Creo que tengo una con dos caras. Echemos a suertes quién va primero. Muy bien, yo digo cara. Señorita Abbott. ¿Qué tal? Señor Christopher. Hola. Les agradezco mucho que hayan interrumpido sus vacaciones con tan poco plazo, pero había olvidado que la señorita Abbott siempre fue la puntualidad en persona. Gracias. Por favor, ¿tienen la bondad de acompañarme? El señor Hayes de Chicago desea ver al señor Benninger. Muy bien, Brunen, déjale pasar. Señor Benninger, el señor Hayes de Chicago pregunta por usted. Aunque me gustaría mucho disfrutar un rato de su agradable compañía, creo que es conveniente ir directos al objeto de esta entrevista. Sí. Bien, señorita Abbott. Como ya le dije por teléfono, el banco ha contratado al señor Christopher para proteger los intereses de sus clientes. ¿Por qué necesita protección? Pedí al banco que me mandase un informe. Aquí está. Informe rutinario identificado solo por un número. Compare los dos. Y sabrá por qué no he podido dormir estas dos últimas noches. Señorita Denise Abbott, si no nos paga 1.000.000 de francos suizos por guardar silencio, revelaremos a Londres por qué tiene una cuenta numerada. 1.000.000 de francos. ¡Qué estupidez! ¿De dónde voy a sacar 1.000.000 de francos? Ellos saben muy bien lo que tengo. 200.000 o quizá algo menos. Señorita Abbott, las primeras medidas ya se han tomado. Seguramente el señor Christopher querrá hacerle algunas preguntas. Le sugiero que se ponga de acuerdo con él para verle luego. Muy bien. Si necesita ayuda, no duden en llamarnos al banco o al señor Christopher, que se aloja en el Wall House. Yo estoy en el Bellevue. Adiós, señor Jurado. Adiós, señorita. Encantado de volver a verle, señor Hayes. ¿Ha tenido buen viaje? Déjese de historias, Benninger. Tiene que darme una explicación. Aquí hay 1.000.000. Cuenta número 763421. Y esto... esto es lo que acabo de encontrarme. Yo confié en usted. Y en su maldito banco. Pero alguien de aquí ha revelado el número de mi cuenta corriente. Y me amenazan con hundirme si no pago 1.000.000 de francos hoy. Señor Robert Hayes, si no pago 1.000.000 de francos por nuestro silencio,
Hablaremos de su cuenta corriente con sus colaboradores. Sí. No sabe cuánto lo siento. Eso no me interesa. Quiero saber qué medidas va a tomar. La señorita Denise Abbott es la cuarta víctima en estas 24 horas. Las otras son André Costa, de Ámsterdam, Dwight McGowan, de Los Ángeles, y un tal George Rasher, de Viena. Exacto. George Rasher. ¿Qué he leído sobre él en el periódico? ¿No es el que mataron anoche en un restaurante? Sí, por desgracia, sí. Todavía hay más. Esto se recibió esta mañana. Si quiere que las cuentas bancarias de sus clientes permanezcan secretas, nos pagarán 10 millones de francos. Esperen instrucciones. No me cansaré de insistir, señor Christopher, en que en ningún caso debe haber publicidad. Es preciso evitar el escándalo. ¿Sí? Lo siento, señor Hurtil, pero el señor Hayes es otra de las víctimas. Hola, Bobby. ¿Qué hace este aquí? ¿Se conocen ustedes? Sí, pero no socialmente. ¡Contésteme! El banco ha contratado al señor Christopher para proteger a sus clientes, señor Hayes. ¿Protegernos? ¿Pero qué pasa? ¿Está loco? Es del Departamento de Justicia. No, ya no, Bobby. Lo dejé hace un par de años. Despídalo enseguida. ¿Me ha oído? Un banco suizo no revela las cuentas de sus clientes. Es inconcebible. En América tiene muchos enemigos y le están buscando, ¿sabe usted? Quieren hacerle pagar lo que les hizo una vez. Tienen muy buena memoria. Así que me voy de este banco ahora mismo y voy a pedir una conferencia telefónica con cierta persona. Piénselo, porque si no ha abandonado la ciudad mañana por la mañana, encontrarán su cuerpo en cualquier matadero con los demás cerdos muertos. Justicia, lo que me faltaba. Le ruego disculpe a nuestro cliente, señor Christopher. ¿Quiere sentarse? Nuestro vicepresidente, el señor Benninger. Señor Benninger. Encantado. ¿Conoce bien a Hayes? Sí, le conozco. Él y sus socios son unos sinvergüenzas. ¿Esa amenaza cree que iba en serio? Sí, iba en serio. ¿Qué problema tenía el señor Hayes, además de los evidentes? Lea. De modo que es la víctima número 5. Sí. ¿Esta es su cuenta numerada? En efecto. ¿Esto qué representa? Es la referencia de los depósitos y retiradas de ambas cuentas. Se diría que está sacando fondos de esta cuenta y metiéndolos en esta otra. Así es. Descubrí la maniobra hace muy poco. Invierte el dinero que pide prestado y se queda con los beneficios. Como puede observar, en la actualidad está en números rojos, en la cuenta 763421. ¿Malas inversiones? Desgraciadamente no tenemos esa información. Tengo que comprobar si la cuenta 763421 pertenece a... En fin, si pertenece a Bobby Jace. Es absurdo. No es un principiante. Sabe lo que sus socios harán con él si lo descubren. Ese es su problema. El nuestro es este, ¿no? Los chantajistas piden 10 millones de francos al banco. Y un millón a cada una de las víctimas. Por el momento, 15 millones de francos. ¿No es eso? Si excluimos al infortunado Rasher. Usted sabe que eso fue una advertencia. El precio es el mismo. 15 millones de francos. ¿Qué es cuánto? Al cambio serían 6 millones de dólares. Deben creer que van a pagar a todos. Por supuesto, no pueden ir a la policía. El escándalo sería hecho público en 24 horas. Una publicidad muy desagradable para un banco suizo. Porque además los chantajistas tienen 5 nombres correspondientes a 5 cuentas numeradas e información comprometedora sobre las mismas. ¿Cómo han podido unir los números a las cuentas? Supongo que eso es evidente, ¿no? ¿Ah, sí? Por supuesto, probablemente esas 5 personas se han descuidado. Nadie se descuida en una cuenta numerada secreta. Y menos en el caso de Bobby Hayes.
Caballeros, si yo quisiera relacionar nombres y números, vendría a Zurich, entraría en el banco Hurtil y buscaría a alguien en la organización que pudiera tener acceso a ambas cosas. Bien, ¿quién podría ser esa persona? Supongo que yo podría facilitar esa información, ¿no es eso? Sí, es el primer sospechoso. El segundo, y el más evidente, sería yo. Guardamos la lista de clientes abajo, en una caja fuerte. Y solo yo tengo la combinación. Usted es el sospechoso número dos. ¿Nadie más? Los suizos somos muy cautelosos. Por lo visto, no lo suficiente. Que su secretaria concierte entrevistas con los señores Costa y McGowan. Como Denise Abbott está esperando mi llamada, Bobby Hayes no quiere hablar conmigo. Y el señor Ratcher ya no existe, creo que eso es todo. Les escribiré una carta con los términos de mi contrato. Si los aceptan, trabajaré para el Hurtil Bank. Le agradezco mucho que haya venido. Sé que el asunto es grave, pero tengo confianza plena en usted. Gracias. Haré lo que pueda. Esperemos que eso sea suficiente. Un coche a nombre de Korczak. ¿Cuándo se hizo la reserva? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Qué más está? Fue anoche desde Chicago. Sí, aquí está. Han dejado un paquete para usted. Yo lo cogeré. Bien, señor. ¿Quiere hacer el favor de firmar al pie? Los demás detalles los tengo. ¿Cuánto tiempo necesita el coche? No mucho. Las llaves. Es un BMW de color gris plateado. Lo encontrará en nuestro aparcamiento, saliendo por la puerta al final del vestíbulo. Gracias, guapa. Adiós. David Christopher Asociados, asesores de asuntos internacionales, dígame. ¿Cuándo he pedido yo un asociado? Estoy practicando, cielo, para cuando seamos socios. Además, suena mucho mejor. Ahí lo único que suena bien eres tú, corre. Anda, coge un lápiz. Estás pasado de moda, David. Esta es la era electrónica. Venga, conecta ese maldito chisme. Está conectado. Escúchame bien. Llama a Jack Foley, Departamento de Justicia, Washington. Dile que quiero información sobre un tal Dwight McGowan. Es de Texas, pero tiene su negocio en Los Ángeles. Pregúntale si Luigi Vasalli ha mandado a alguno de sus hombres a Zurich. Y si es así, ¿por qué? Luego llama a Freddy Cohen a París, nena. Si no recuerdas el número, búscalo. Quiero información sobre lo siguiente. Hay malas noticias, ¿verdad? No, yo no diría eso. Solo una complicación inesperada. Eso es todo. Toma. Entonces todos nuestros planes se han venido abajo. Por favor, tranquilízate. Me pones muy nervioso. Vamos, siéntate, bébete eso y escucha. Sí, siéntate, bébete eso, escucha y tranquilízate. Franz, recuerda que todo dependía de hoy. Tenemos muy poco tiempo, ¿no lo comprendes? Yo sé lo que pasa. Que el banco no quiere pagar. Es eso, ¿verdad? No recibiremos el dinero. Rita, por lo que más quieras. Esto es absurdo. Por favor, procura dominarte. Perdona. Te quiero, no lo olvides. Sí, yo también te quiero. Pero tengo un horrible presentimiento. ¿Qué ha sido, Franz? ¿Qué ha sido qué? Esa inesperada complicación. Un asesor llamado David Christopher ha sido contratado por el banco. Es un hombre muy listo. Tenemos que pensar de qué forma anularle.
¿Diga? ¿El señor Christopher? Sí. Denise Abbott. Perdone que le moleste, pero acaba de surgir algo imprevisto. ¿De qué se trata? Se lo diré cuando venga. De acuerdo, estaré en el Belví dentro de 5 minutos, ¿le parece? Sí, me parece perfecto. Hay un buen aparcamiento. Es que se den de párgaras verstanden. Ende. Deprisa, marcha atrás. ¿Qué pasa ahí? ¡Deténgase! ¡No huya! ¿Qué estaban haciendo? ¡Suélteme! ¡Quietos, suélteme, policía! ¿Qué ocurre? Hemos oído unos disparos. Intentaba huir. Calma, calma. Al Hotel Valhaus. Encárgate de ellos. Pero nosotros estábamos... Venga, venga. Capitán Hans Frey, Policía Federal Suiza. Dígame, ¿qué ha pasado aquí? Alguien disparó contra mí y huyó por esa puerta. ¿Su nombre, por favor? Christopher. ¿Pasaporte, documentación? Por favor. Es de estatura media y lleva gabardina azul y sombrero oscuro. Americano. Residencia suiza. Hombre de negocios. ¿En qué trabaja, señor Christopher? Soy asesor bancario. Disparó contra mí, luchamos y se le cayó la pistola por alguna parte. Swans, diga. Venga aquí. A ver si encuentra una pistola. Bien. Capitán, hace media hora que me está esperando un cliente en el Hotel Belvi. ¿Quién le consulta a usted en Zúrich? Todo el mundo. ¿Sobre qué? Negocios. Claro. ¿Se aloja usted en este hotel? Sí, habitación 709. ¿Quién era? El hombre que... Sí, el famoso hombre. No lo sé, no me fijé con demasiada atención. Estaba muy ocupado. Me ha dado una descripción muy detallada, señor Christopher. No debía estar tan ocupado. Capitán, aquí no hay más que un sombrero. ¿Entonces? Hizo un disparo. Alguien ha debido oírlo. Yo no llevo armas. Por el momento, señor Christopher, puede irse. Pero creo que volveremos a vernos. Pertenezco a la Brigada de Protección Bancaria en Zúrich.
lado. ¿Quién es? ¿Denise Abbott? ¿Quién es usted? David Christopher, usted me llamó. Oh, llega tarde. La verdad, no creí que fuera a venir. Estaba en el baño. Pase, por favor. Siéntese, por favor. Voy a ponerme algo menos cómodo.
Sírvase una copa. Yo tomaré lo mismo que usted. ¿Habla usted alemán? No. No importa. Al fin y al cabo, nunca presto atención a las palabras. ¿Qué está tomando? Whisky, ¿quiere? Muy bien. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Presta atención a las palabras? Pues no, no. Supongo que hago mal en confesarlo. En estos tiempos en que todo el mundo se dedica a hacer filosofía. Pero me tiene sin cuidado. A su salud. A la suya. Dijo usted que era urgente. Y usted que tardaría 20 minutos. Sí, le debo una explicación. Me encontré con un policía curioso. Yo también tengo curiosidad. ¿Por qué? Por conocer a fondo a ese hombre tan listo. ¿Qué ha contratado el señor Hurtil para ocuparse de mi situación? Hurtil ha sido banquero demasiado tiempo. Usa palabras como situación cuando se refiere a un chantaje. Es usted muy listo, señor Christopher. Depende del punto de vista. También me dijo que no soy la única que se ve en esta situación. No, hay otros. ¿Y piensa investigar mirando en sus armarios en busca de trapos sucios? ¿Quiere enseñarme su armario? ¿Por qué le ha contratado el señor Hurtil para protegerme? ¿Y por qué no? Por de pronto dicen que ha trabajado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Que lo dejó repentinamente, según parece, para venirse a Suiza. ¿Y? Que me intriga lo que tiene que esconder. Creí que íbamos a tratar de su problema. Si tiene algo que preguntar o comentar conmigo, adelante, la escucho. Lo siento. Le estaba probando. Hay una cosa que me preocupa mucho y querría hablar de ello con usted. ¿Qué número de cuentas secretas, claro, habrá en Hurtil Bank? No lo sé, miles, supongo. Ahí está la cosa. Si hay tantas, ¿quién elegiría una como la mía? ¿Una persona del banco? ¿Como la suya? Con trapos sucios. ¿Esos trapos tienen nombre? James Essergood. Lord James Essergood. ¿Y Lord Essergood no quiere ver su nombre en los periódicos? No sería bueno para su carrera ni agradable para su esposa. Usted y Lord James están... No, hace tiempo que todo acabó. Pero los chantajistas creen haber encontrado un filón. Supongo. Oh, vaya. Perdone. ¿Sí? Dígame. Ah, el señor Christopher. Sí, es para usted. El capitán Frey, creo que ha dicho. Diga, ¿cómo me he encontrado? Sí, ya sé que la policía suiza es muy buena. ¿Para qué rayos quiero yo un coche alquilado? ¿Qué es ese rollo de un coche de alquiler? ¿Qué falta me hace? Yo ya tengo un coche. Llevaba uniforme de Hertz. Dijo que usted había pedido un coche y dio el número de su habitación. Olvida lo del paquete, capitán. Dijo que el paquete que ordenó usted entregar está en el maletero. Examinaremos ese paquete. Supongo que si me opusiera, usted insistiría, ¿no? Sí, insisto. Vamos.
Muy bien. Ábralo, por favor. Son más de las 11. ¿Te has dormido? Me he pasado la noche con la policía de Zurich, que insistía en hacerme el responsable de la muerte de Bobby Hayes, que estaba en el maletero de un coche que decían que yo había alquilado, lo cual no era cierto, así que no me compliques más la vida. ¿Qué pasa? ¿Y te escapaste? No había firmado el alquiler. Dejaron que me fuera. No entiendo nada. Es igual, vamos al grano. Jack Foley dice que hay complicaciones. ¿Qué complicaciones? Dos hombres, Corsa Quesado, empleados de Luigi Vasalli, salieron de Chicago anteanoche con muchas prisas. Destino, Zurich. Ya hicieron su número y estarán a medio camino de vuelta, si no se han quedado. ¿Para qué? Para nada, sigue. Bueno, empezaré por Rasher. Freddy dice que es checo o búlgaro, o algo así. Traficante en armas, especialista en vender armas viejas a países nuevos. Y hacerles pagar caro. Han jurado matarle. Freddy dice que es cuestión de tiempo. Sí, bueno, Freddy tiene razón. Solo que el tiempo acabó ayer. ¿Qué más hay? ¿Dwight McGowan? ¿El señor Christopher? Exacto. Comparte conmigo este buen whisky americano. Prefiero una cerveza. Camarero. Camarero. Por favor, sirva a mi amigo una cerveza bien fría. Bueno, David. Me preguntaba cuándo se pondría en contacto con el viejo Dwight. El señor Hurtil me dice que va a ser mi caballero andante y que va a protegerme de esos tipos. ¿Algún mensaje para los servicios fiscales? ¿Ha estado hablando de mí, David? Ellos me dieron la información. Desde luego no son muy discretos. Pero no se preocupe. En Los Ángeles surgió un asunto grave. Y por eso me fui. Lo de los impuestos no influyó. Dwight McGowan y el tío Sam han tenido unas pequeñas diferencias. Pero nada serio. Pues me alegro, porque la verdad es que estaban preocupados. Mi padre solía decirme: hijo, no pierdas la cabeza porque detrás de ella siempre va el culo. ¿Querría traducir, por favor? Pongámoslo de este modo. Usted ocúpese de ese maldito chantaje y yo me ocuparé del tío Sam, ¿de acuerdo? ¿Conocía mucho a Hayes y a Ratcher? ¿Y a Costa y Denis Abbott? No los conocía. El señor Hurtil me habló de ellos, pero no los he visto nunca. ¿Quién maneja su cuenta? Yo. ¿Y su mujer? ¿Qué sabía de esto? Nada, hace 9 años que estamos divorciados. ¿Su secretaria o representante? Nadie. Tan solo yo manejaba esos papeles. Tengo miedo, David. No me queda mucho tiempo. Estoy envejeciendo y no puedo permitirme ningún descalabro. Amigo mío, el dinero no lo es todo. ¿Quiere darme a entender algo, David? Sí, 5 cuentas secretas vinieron a Zurich. Mataron a Hayes y ya solo quedaban 4. Mataron a Reicher y ya solo quedan 3. Va a resultar que su padre tenía razón. Diga, Rita Jensen. Rita, soy Franz. ¿Va todo bien? Por ahora sí. Todo está dispuesto. Ahora es cuestión de llevarlo a cabo. ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos. Ya sabes lo que hay que hacer.
Te espero mañana por la mañana, a las 12 en punto, a la entrada del parque. ¿De acuerdo? Hasta la vista. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Señor Costa, el señor Christopher. Como le dije, le hemos contratado para que nos proteja a nosotros y a usted. Estas parecen ser las instrucciones finales. Pasado mañana, el señor Christopher... ¿Le conoce? Con 15 millones de francos en diamantes y acompañado por los titulares de las cuentas, se dirigirán a Wilderswil hasta el primer cruce pasado Interlaken. Allí encontrarán un coche aparcado junto a un granero con nuevas instrucciones. Si acude la policía, sus vidas peligran. Oh, vamos a ser un montón. ¿Conseguirán los diamantes? Tenemos bastantes en el banco. ¿Y usted, señor Costa? ¿Va a llevar el dinero? ¿Por qué voy a pagar 1 millón de francos? Yo no tengo la culpa. La tiene el banco. ¿Hay pruebas de ello? ¿Pruebas? ¿Pruebas? ¿Me ha oído bien? Si no, ¿cómo ha podido pasar? No hay pruebas. Señor Christopher, el señor Benninger y yo hemos estado hablando. Y hemos llegado a la conclusión de que el banco, sin admitir ninguna irresponsabilidad, pagará el rescate para proteger la vida de nuestros clientes. Sobre todo después de la muerte del señor Hayes anoche. No puedo arriesgar otra vida. Una actitud muy noble, señor Hurtil. Sabemos que es una solución provisional. El buen nombre del banco vale más de 15 millones de francos. Y el banco compensará las pérdidas con cargos adicionales a los clientes. Las pérdidas que suframos no se verán reflejadas en los cargos a los clientes. Tenían razón al pensar que pagarían. Pagaremos solo una vez. Precisamente por eso le hemos contratado. No nos gusta la posibilidad de nuevas pérdidas en este sentido. Ya. Señor Costa, quisiera hablar con usted. ¿Qué desea saber? Se me ha contratado para que le proteja contra unos chantajistas. Deseo saber por qué le hacen chantaje. ¿Eso qué importa ahora? El banco está dispuesto a obedecer las instrucciones finales de los chantajistas y pagar lo que le piden. Su misión, me parece a mí, es encargarse de que esas instrucciones se cumplan. Tengo que irme. Señor Hurtil, muchas gracias por llevar con elegancia tan desagradable situación. Hasta la vista. Como usted bien señaló, no hay pruebas. Yo no puedo hacer otra cosa, lo siento. Me ha llamado el señor Hurtig y dice que hay que pagar el rescate. Sí, de eso precisamente quería hablar. Bien. Sígame.
David. Eres una imprudente. Voy a confesarte una cosa. Que estás casada y tienes 10 hijos, ¿no? No. Hablo en serio. Yo no. No, por favor. Quiero confesarte algo. ¿Es imprescindible? Sí. Eres el hombre con quien acabo de hacer el amor. Bueno, ya te has confesado. No, no, por favor. Está bien, confiesa, confiesa. Mi padre... Tu padre era un borracho y el mío también, ¿y qué? ¿Ya lo sabías? Sí, ya lo sabía. ¿Sabes el resto? La mayor parte. Tu madre te abandonó al morir tu padre. Tú creciste en un orfanato y te escapaste de él cuando tenías 17 años. Has trabajado de modelo, de camarera y de... amante. Según mis informes, eso no fue un trabajo. Estabas enamorada. Te he contado lo de Jamie. Me has contado lo de Jamie. Te dije que había terminado. Me dijiste que había terminado. Y no te importa. ¿Dijiste que ha terminado? Sí, eso dije. Él volvió con su mujer, sus hijos y su carrera. Fin de la confesión. Ahora me toca a mí. ¿Quieres confesarte? Yo... quisiera una taza de café. Enseguida. Luego. Cuando quiera.
Siento mucho llegar tarde, ha sido por el tráfico. Me parece que se ha equivocado. No me he equivocado, me llamo David Christopher. No conozco a ningún David Christopher. Se me dan bien los secretos. Todo amigo de Franz Benninger es amigo mío. ¿Y qué secreto sabe usted de mí, señor Christopher? Llámeme David, yo la llamaré... ¿Cómo la llamo? Para dársele también los secretos, me sorprende que no lo sepa. ¿Qué desean tomar los señores? ¿Qué quiere tomar? Nada, gracias. Por ahora, nada. Señorita... ¿Señorita qué? Jensen. Me llamo Rita Jensen. Rita Jensen. Lo cual no es muy secreto. Ahora discúlpeme, por favor. ¿Qué vas a tomar? Lo que sea, Campari con soda, da igual. Campari con soda para la señora. Y vodka para mí, con hielo y un poco de limón. Hay complicaciones, Franz. ¿Qué complicaciones? Ese hombre, David Christopher, nos ha visto juntos. ¿Cuándo? Enfrente del banco, supongo. Y me siguió. ¿Cómo? ¿Qué marca de vodka, señor? La que sea, me da lo mismo. ¿Qué le has dicho? Nada. ¿Y él qué dijo? Todo amigo de Franz Benninger es amigo mío. Franz Benninger, mi vicepresidente. Es imposible. Sencillamente no puedo creerlo. Esa es mi información. ¿Sí? Para usted. ¿Qué hay? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora voy. Franz Benninger. Quiere hablar conmigo. Ahí está, cosa. ¡Cójanles!
diga que usted y el señor Benninger han cometido chantaje? ¿Cómo dice? Eso es ridículo. Que hemos cometido chantaje. Conoce a Franz hace más de 30 años. ¿Le cree capaz de hacer chantajes? Ustedes se traen algo entre manos. ¿Qué es? Yo tuve la culpa de todo. Mi padre murió hace 2 meses. Tenía un negocio bastante bueno. Pero últimamente surgieron problemas económicos. ¿Y eso qué tiene que ver con el señor Benninger? Mi padre tenía una cuenta numerada en su banco, así que me fui a ver al señor Benninger y él me dijo que sin los documentos necesarios no podía poner la cuenta a mi nombre. Eso es cierto. Después, yo vi al señor Benninger muchas veces y entonces nos enamoramos. Decidió poner la cuenta corriente a mi nombre. Pero con todos esos asesinatos, temíamos que el caso no se resolviera. Y si el señor Christopher fracasaba, se perdería todo. Así que había que darse prisa. Por lo tanto, puso la cuenta a mi nombre y yo a cambio pagué las deudas de mi padre. ¿Hizo todo eso sin consultarme? Sí, señor Hurtel, sin consultarle. Verá usted, Franz pensó que no estaba haciendo nada malo. Legalmente el dinero era mío, soy la única heredera. Y créame, señor Hurtel, él lamentaba hacerlo a sus espaldas, se lo aseguro. Pero me quería mucho, quería ayudarme. Y yo le quería a él. Perdone, pero sé que le tranquilizará saber que el señor Benninger está mejor. Ha tenido mucha suerte. Gracias. Bueno, esto resuelve su problema. Yo aún tengo el mío. Mañana por la mañana tiene tiempo de conseguir los diamantes. Déselos a McGowan y a Costa y vaya a buscarme al hotel a las 8. Tengo que coger un avión. ¿A dónde va? ¿Y mañana por la mañana qué? Habré vuelto. Acabo de hablar con David Christopher en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí, en el aeropuerto. Tenemos un problema, sargento. ¿Ah, sí? Hemos sabido que han hecho chantaje a uno de nuestros bancos y que a un cierto número de sus clientes les han amenazado con revelar sus cuentas numeradas secretas. Y por añadidura, dos de esos clientes han sido, digamos, violentamente eliminados. Se han cometido 2 graves crímenes. Asesinato y chantaje. ¿Qué debemos hacer? Capitán, debemos ir a ver al comisario inmediatamente. No, inmediatamente no. Iremos después. No entiendo. Si presentamos una acusación indefinida al comisario, un problema sin solución, se armará un escándalo de grandes proporciones. Y eso era lo que le faltaba ahora al país. Un gran escándalo bancario. Es posible que Christopher sea un hombre inteligente. Me contó una historia muy curiosa. Fascinante. Le he dado 24 horas. Vamos, sargento, tenemos trabajo. ¿A dónde ha ido? ¿Quién? Christopher. No me lo dijo. Pero usted lo sabe. Sí, lo sé. Diamantes en bruto. Sí, muy astutos. ¿Diamantes en bruto? Un pequeño paquete de gran valor. Fácil de esconder, fácil de vender y casi ilocalizable. Sí, nuestro chantajista es muy listo. Le
agradeceré que no lo olvide, capitán. Voy a hacer esto a mi modo. Hágalo a su modo. Yo lo haré al mío. Camarero. Buenos días, señor. Me llamo Krause. Son los diamantes. Recogeremos a la señorita Bottenelbelby. Sí, señor. Muy bien, señor. ¿Qué es eso? Diamantes en bruto. Es lo que quieren y lo que el banco está dispuesto a darles. No parecen muy bonitos. Vaya a Briens, donde la carretera al canal cruza las vías del tren. Una locomotora le estará esperando. El maquinista le dará nuevas instrucciones. Revise el coche. Bueno, McCowan, vámonos. Lo siento, David, pero yo no sigo. Me siento incapaz. Pero las instrucciones... Sí, sé lo que decían, que fuéramos todos. Perdone, David, pero yo no puedo ir. Estoy enfermo. He hecho lo que he podido. Krause, por favor, lleve al señor McCowan al hotel. No se encuentra bien. Muy bien, señor. ¿Qué ha pasado? Dice que está enfermo y que se vuelve al hotel. ¿Qué tal? Uno de los cilindros está mal. Necesita puesta a punto. El carburador está sucio y además es robado. ¿Robado? No tiene papeles, ni seguro, ni nada. Unidad 7 a central. Central a unidad 7. Aquí el capitán Frey. Estamos en Briens, vamos a Interlaken. Acabamos de pasar al Mercedes 600, en dirección Zúrich.
Matrícula ZH5001. Tomen nota y síganos, pero no intervengan ni le detengan. Estaremos en contacto. Cierro. Me ha parecido ver al señor McGowan en el coche. Sí. Era él. Sí, sí, es aquí, paren. Suban al vagón. Suban al vagón, por favor. ¡Vayan a la plataforma del telesilla! Central a unidad 7. Van a subir al tren de esquiadores de Interlaken. Continuamos vigilancia y seguimos en contacto. Cierro. Ponga en marcha el telesilla. Lleve los diamantes a la plataforma. Los demás quédense a la vista. Les están apuntando con un rifle. ¿Qué te ha dicho? Dice que lleve los diamantes a la plataforma. Y que ustedes dos se queden bien a la vista. ¿Me permite una sugerencia? Sí, adelante. Usted no tiene valor para esas personas. Le matarán sin ningún escrúpulo. ¿Y cree que no le matarán a usted? Yo sí tengo valor. Y podría ser objeto de un nuevo chantaje. Y si de todas formas lo intentaran. Yo también soy buen tirador. Permítame, señor Christopher. Vaya. Vamos a dar un paseo. ¿Pero qué haces, David? No seas estúpido.
Soy el capitán Frey, de la policía. ¿Ha visto a una mujer y dos hombres, uno de ellos americano? Sí, acaban de subir a la plataforma de esquí. Ayer me dieron dinero y me dijeron que les esperase. Querían gastar una broma a un turista americano. Ha sido muy gracioso. Una broma. ¿Quiere decirme exactamente lo que hizo? Por favor. Sí, enseguida se lo explico, capitán. Le llamé desde aquí. Le dije, lleve los diamantes a la plataforma. Los demás quédense a la vista. Les están apuntando con un rifle. Dijo que nos apuntaban con un rifle. ¿Cómo sabes lo que dijo? Habló conmigo por teléfono. ¿Por qué haces esto? Anoche fui a Londres y tuve una entrevista con Lord James. ¿Cómo se te ocurrió? A lo mejor estaba celoso. ¿Negó que fue mi amante? No, no lo negó. Pero tú no me dijiste lo mejor. Desde que te abandonó le has estado sometiendo a chantaje y ya se ha cansado. Se lo dijo a su mujer y a sus hijos y ahora va a arriesgarse con los periódicos. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Bueno, el que hace un chantaje siempre repite. Me pregunté qué podía unir a cuatro personajes tan distintos como McCowan, Costa, Reicher y Hayes. Y solo podía ser tú, cielo. Una mujer guapa en Zúrich es capaz de todo por dinero. Aunque eso fuera cierto, ¿qué demuestra? Demuestra que nadie violó la intimidad del banco. Nadie reveló ningún número secreto y ningún misterioso chantajista se ha cebado en vosotros. Intercambiasteis los números y fingisteis chantaje. Eso es lo que demuestra. Tienes una imaginación calenturienta, David. Dime en qué me he equivocado. Si nadie recoge los diamantes, no hay crimen que tú puedas demostrar. ¿Consideras faltas leves dos asesinatos y un intento de matarme a mí? Al señor Hayes le mató un gánster de Chicago. Eso dijeron los periódicos. Y el pobre señor Rasher fue asesinado por su socio, al que estaba estafando. Y tú no intentaste matarme en el coche. Ni indujiste a Bobby Hayes a asesinarme en el garaje. Yo no soy la responsable de Bobby Hayes, ni soy responsable del señor Costa, ni del simpático señor McGowan. Si quieres, pueden ser nuestros. Daremos una explicación. El criminal se los llevó. Mató a McGowan y a Costa. Y escapó. ¿Por qué no? ¿Quién pierde, Davy? ¿El banco? Ni siente ni padece. Un banco no tiene moral. Ni tú tampoco. Dame esos diamantes.
Registra el helicóptero. Sí, señor. Vuelvo a encontrarle con un cadáver, señor Christopher. Así es, capitán, pero esta vez tengo una explicación. Un poco complicada, pero le va a encantar. Gracias a Dios que llegó a tiempo, capitán. Este individuo es el responsable de todo esto. Mató a dos hombres y ahora iba a matarme a mí. Ya está a salvo, señorita Abbott. Es una acusación muy grave, señor Christopher. Volverá a Zurich custodiado por el sargento Schwartz. Yo llevaré a la señorita Abbott. No se puede imaginar. Sí, ha sido una experiencia horrible. Lo comprendo. No se olvidará de llevar los diamantes, ¿eh, señor Christopher? Y ahora, señorita Abbott, cuénteme los detalles. We'll be right back.